Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Paciencia y saberse acomodar. Así son todas las historias de amor. Y la historia de amor entre Dios y nosotros no es muy diferente. Paciencia y saberse acomodar. Estaba hablando el otro día con un señor, digo señor porque ya es casado y además lleva varios años de casado, 17 o 18 años de casado. Como es amigo mío y llevo seguido conversaciones, encuentros con él, así es de que me sorprendió verle muy alegre en ese día, cuando casi todos los días que lo encuentro anda con una cara de interrogante queriéndome preguntar algo, cómo hacer, cómo buscar que funcione su hogar. Y así es de que, contento como estaba, le pregunto: oye, ¿qué pasa? Pues paciencia y saberse acomodar, me respondió. Y le dije: explícame la parábola, ¿qué me quieres decir? Paciencia y saberte acomodar. Padre, ya me he dado cuenta que con mi mujer no puedo llevar yo la delantera, no puedo querer yo hacer todo y manejar todo. Ella es como es y la acepto como es. Paciencia. Y me acomodo. Así es. El espíritu comodón ya me llegó con ella. Es decir, me acomodo a lo que ella es, como ella es y en cada instante como ella es. Paciencia y saberse acomodar. ¿Qué les parece? Una historia real, pero no es menos real la historia entre Dios y nosotros. El Evangelio de hoy nos dice ya casi al final, en la traducción que hemos leído, dice así, que Jesús les explicaba en muchas parábolas todo lo que Él quería decirles, exponiéndole su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. En esta otra traducción que tengo, dice así: Jesús les explicaba en parábolas todo lo que les quería decir, acomodándose a su entender. Acomodándose a su entender. Cualquiera de las dos traducciones es válida porque dicen la misma idea. Dios se acomoda a nuestra manera de ser, a nuestra manera de entender. ¿Por qué? Ahí está la razón. Dios, que es amor, que nos ama a cada uno de nosotros de manera muy personal, no nos ama así en masa, en bola, a todos, venga, los amo, sino Dios dedica a cada uno su propia manera de tratarlo, porque cada uno de nosotros tiene su manera de ser, y Dios se acomoda. Ya para empezar, Dios se acomodó a la manera de ser humana y en vez de salvarnos, que nos podía salvar de otras maneras, quiso hacerse hombre como nosotros, para hacerse más visible, para hacerse más sensible, para mostrarnos de manera más cercana su afecto, su amor, su cariño, para de manera más cercana decirnos te quiero, te amo con su entrega hasta dar la vida. No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Jesús se acomoda a nuestra manera de entender. Y no solo se acomoda a nuestra manera de entender, sino además, podría decir, Dios se hace mamá. ¿Tú has visto cómo las mamás se hacen niñas? Y yo diría, no solo niñas, sino niñitas. Es decir,
se acomodan al modo de ser de sus niños para poderles transmitir un mensaje, para poderlos educar, para poderlos hacer crecer. Se acomodan. Dios se ha vuelto tan sencillo como sencillo es, y tan apasionado de cada uno de nosotros que por cada uno de nosotros se entrega de manera muy personal. Esto es maravilloso. Ver cómo Dios dedica su tiempo especial a cada uno, a ti, sí. Y hoy nos viene a explicar qué es lo que Él quiere hacer. Y nos lo explica con esa parábola tan sencilla. El reino de Dios, dicho de otra manera, el modo como yo les amo a cada uno de ustedes, lo demuestro de esta manera. En cada uno de ustedes siembro una semilla. Y esa semilla la dejo crecer en la tierra que cada uno de ustedes es. Y luego, es trabajo de cada uno de ustedes. Yo simplemente, en el momento en que ya la semilla haya dado fruto, yo llegaré con mi hoz, con mi azada, yo llegaré a cortarla para recoger el fruto de la respuesta que ustedes han dado al amor que yo les tengo. Este es el reino de los cielos. Por tanto, si Dios acomoda, en primer lugar, en segundo lugar, Dios nos da a la altura de nosotros lo que cada uno de nosotros puede fructificar. Nos da la semilla. Dice aquí el Evangelio que siembra un hombre una semilla y simplemente deja que la semilla crezca. Y de noche y de día va creciendo sin que él lo sepa. ¿Qué significa que siembra una semilla? Pensemos, en primer lugar, lo que tenemos que pensar, que Dios nos ofrece su amor de manera gratuita, nos ofrece el regalo de la vida gratuitamente, nos ofrece por amor todo lo que cada uno de nosotros es, en sus cualidades humanas, intelectuales, morales, en sus cualidades espirituales. Cada uno de nosotros tiene una misión: responder al amor de Dios en esa semilla que Él plantó al inicio, cuando a la vida nos trajo y cuando fuimos bautizados. No solo esa semilla es gratuita, sino que además el Señor está esperando que tú des fruto al final de la vida. Él simplemente recogerá el fruto de tu trabajo. Así es el reino de los cielos. De día y de noche, sin que Él se dé cuenta, cada uno de nosotros, tomando la responsabilidad que cada uno tenemos, respondemos a esa semilla, respondemos a esa siembra. La tierra, entonces, cada uno, eso es, le toca responder. Hoy, mañana y pasado, de día y de noche, en momentos nublados, en momentos de turbación, en momentos de luz, en momentos de sacrificio, en momentos de dolor, siempre nos toca responder. Pero no tengas miedo, el Señor está contigo, el Señor te acompaña, el Señor está de tu lado. Es verdad, te va a pedir cuentas, pero si tú haces lo que tienes que hacer, si yo, cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no tenemos que tener miedo a nadie ni a nada. El Señor está con nosotros. No decimos siempre, el sacerdote lo dice, el Señor esté con ustedes, y cada uno de nosotros decimos, y con tu espíritu, cuando en cada misa estamos. Pero lo podríamos decir todos los días, el Señor está con nosotros, y nosotros ponemos todo el espíritu en nuestra entrega al Señor. De día y de noche crece esa semilla sin que el Señor se dé cuenta. Bueno, tú sabes, Dios siempre se da cuenta de todo, por eso es Dios. Pero el Evangelio quiere decirnos de esta manera que Dios nos deja a cada uno dar nuestra respuesta. Por eso puede haber, recibiendo similares talentos, alguien que responda al 100%, alguien que responda al 80%, alguien que responda al 50%, o a lo mejor tú eres o yo uno de esos que mejor se guarda la semilla
para entregarla tal cual. No podemos llegar así al final de la vida. Nos toca dar fruto. ¿Cuánto? Ahí está nuestra responsabilidad. Y además el Evangelio de hoy nos dice en una segunda parábola, también acomodándose al modo de ser nuestro, que el reino de los cielos se parece a ese grano de mostaza que con ser tan pequeño, pero crece y da fruto y se vuelve un arbusto tan grande, capaz de dar acogida y anidar en sus ramas a otros. Dar fruto por nuestra respuesta a esa semilla, a esa siembra que Dios hace, significa también darle la oportunidad a otros que gocen de la maravilla del reino de Dios. Hacer reino, sí, significa que también otros vivan junto a nosotros, que también otros se aniden en nuestras propias ramas. Esto no solo vale para las familias que tienen hijos y que de esa manera los hijos anidan en torno a sus ramas, sino vale para todos como hijos, como miembros de esta sola iglesia que Dios creó. La iglesia donde cada uno participa de las alegrías que cada uno vive, de las alegrías de responderle a Papá Dios, de las alegrías de dar fruto. ¿Cómo ves? La sencillez siempre de Papá Dios se acomoda a decirnos: el reino de Dios está en sus manos. Se acomoda y nos pedirá cuentas el día de mañana, cuando ya esté la espiga lista. ¿Qué te parece? ¿Por qué no nos ayudamos tú y yo? ¿Por qué no, con el estímulo y la entrega propia, ayudamos a que otros también se sientan contentos y, viéndonos todos juntos trabajar, hagamos la iglesia una, santa, católica y sobre todo un mar de alegría, viviendo la gracia del Señor, el reino de Dios en la tierra? Amén.